Hoy vamos a conocer a una escritora e ilustradora para niños y jóvenes, quien es miembro de la Red Internacional de Cuentacuentos, que a lo largo de 5 años ha realizado un gran fomento en la lectura para chicos y grandes. Nos encontramos aquí. Hola Lorna, platícanos un poco más sobre la iniciativa que tienes para fomentar a los niños el amor por la lectura a través de estos cuentos. Encantada. Pues verán, he realizado 3 proyectos. Uno es ediciones de autor independiente, Corazón de Celofán Cartonera, lo dividí en 3. Y luego también Amar el Teatro Miniatura, que es teatro de papel, conocido en esa forma, poco conocido en México. Y el otro es Cuentos para Corazones de Colores. Tengo a la fecha 26 libros, infantil y juvenil. Y también tengo para niños de preescolar. Lo que yo hago es darles, tanto a los maestros como a padres de familia, aportaciones o herramientas para que podamos darle formación y valores a los niños que se están perdiendo. Fui nombrada, afortunadamente, por la Red Internacional de Cuentacuentos como su miembro, ¿no?, para contar cuentos a nivel internacional. A través de los cuentos se va formando uno, que fue lo que hicieron mis padres conmigo. Me contaron muchos cuentos y yo no me imaginé, hasta que me encontré una persona y me dijo: oye, pues ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué esa riqueza que tienes? Y entonces empecé a cambiar y a ver la situación. Y dije, ¿qué puedo hacer para contribuir con un granito de arena? ¿Qué te parece, Lorna, si nos enseñas esos cuentos para que el público los conozca? Me encanta la idea. Les tengo una adivinanza. Como trigo y maíz, salgo de mi cascarón, amarillito y chiquito como un limón. ¿Qué será? ¿Adivinaron? Es el pollito. Ya conocimos todo lo que se hace en la editorial, pero venimos por algo muy especial, lo que hace un cuentacuentos. Un cuentacuentos los transportas, atrapo tu imaginación, atrapo tu mente para llevarte, y tu corazón también. Y te llevo a ese lugar maravilloso para enseñarte algo, un mundo diferente, cómo se desenvuelve un personaje, qué es lo que hace, cómo piensa. Eso es lo que hace también el cuentacuentos, para fomentar sobre también la lectura. Oye, ¿qué te parece si hacemos algo así? Es lo que te iba a decir. ¿Y si nos cuentas un fragmento? ¿Qué tal si probamos qué se siente el sabor de los cuentos? Pero para esto, vamos a entrar en personaje. Cuando un cuento toca tu corazón, indudablemente el lugar se llena de magia. ¿Qué hace en este caso? Ere está de bruja. Es una bruja que le gustan las joyas. Y este cuento se llama Las joyas de las princesas. Es una bruja que le encantan las joyas, porque es muy envidiosa. No puede ver que a las princesas que andan por ahí, por el bosque, tengan joyas. Y entonces el cuento continúa cuando la bruja se da cuenta que el príncipe venció toda esa envidia, y al ver la valentía, jamás había visto la bruja el amor y la justicia. Y en eso se transformó en una hermosa princesa. ¿La coronamos? Acompáñenme. Miren, hoy es una hermosa princesa. Ahora vamos a ver otro fragmento. ¿Qué pasó después de que la bruja se dio cuenta que el príncipe venció al aquel dragón y todo eso para ver la justicia y el amor? ¿Qué le pasó a Erendira? Pues el amor hace magia, el amor transforma. Entonces ahora veo las cosas buenas, que la envidia no es algo bueno, y entonces ustedes no deben de ser envidiosos y hay que compartir. Es un gran valor el amor. Hay otra forma maravillosa, que es un teatrito pequeñito, poco conocido en México, que se llama Teatro de Papel. Y este proyecto le puse de nombre Amatl, Teatro en Miniatura. ¡Vamos, vamos! Este es el cuento que se llama La noche cuando desaparecen los panes de muerto. Nos trasladamos al día 1 de noviembre, donde está la cantina Alondra. Vengo al panteón municipal a encontrar a mis muertitos, a mis santos difuntos. Este panteón se llama Cielito Lindo. Y vengo a dejarle su ofrenda a mi querido amigo, la calaca
Piriqui Flaca. Hola, ay, aquí estoy. Ay, hola, Catrina Londra. ¿Cómo estás? Ay, mira, ya tenemos nuevos vecinos. Es lo que estoy viendo. Mira cómo se abrió ese pitáfago. ¿Qué dice? Aquí descansa Pancracio Aceves. Buen esposo, buen padre, mal electricista de Chamusco. Oye, qué bárbaro eres. Eres muy burlona, ¿eh? Ella es una calaca que en vida era panadera y se comía los panes de muerto. De eso murió, de eso murió. Y si tú tienes en tu casa por su ofrenda, ten cuidado. Hoy me divertí como niña a través de esta lectura, que es muy importante rescatar los valores a través de estos cuentos. Sigamos rescatando estos valores a través de la lectura y sigamos aumentando a los niños y jóvenes el amor por las letras. Recuerda seguir nuestras redes sociales oficiales. ¡Vive Xochitl, siente Xochitl!